prensa, les ofrecemos Ricardo Cayuela, director editorial del grupo Penguin Random House, yo como director del Fondo de Cultura Económica, para anunciarles que ahora está saliendo al mercado esta novela póstuma de Carlos Fuentes, Aquiles o el guerrillero y el asesino, en el marco de la conmemoración del cuarto año del fallecimiento de este gran escritor. Esta novela será presentada este sábado a las 12 del día acá en el auditorio del Centro Cultural Bella Época, con la participación de Silvia Lemus de Fuentes, la esposa de Carlos Fuentes, de Julio Ortega, que es el que hace esta presentación excepcional, que vamos a ver en un momento más, que nos habla con un gran sentido didáctico de cómo se concibió, cómo se diseñó, cómo se construyó, cómo se escribió esta obra por Carlos Fuentes. Y es un verdadero plus, yo insisto en decirlo, de este libro que ahora presentamos. Voy a hacer un pequeño comentario de por qué es importante la aparición de este libro. Yo creo que, por un lado, es un acontecimiento editorial, ya les digo por qué, es un acontecimiento obviamente literario, y también es un acontecimiento cultural en el sentido que es un acto significativo para la vida cultural de México y del mundo de habla hispana. Lo voy a comentar en unos minutos. Pero vamos por partes. Primero, la aparición de esta obra es un acontecimiento editorial, porque es la primera vez que el grupo Fondo de Cultura Económica, editorial del Estado Mexicano, lanza una novedad, una primera edición de una obra en alianza o en coedición con uno de los grupos editoriales privados más grandes del mundo, un gigante con presencia en los 5 continentes, con una treintena de sellos de lo más prestigiados, para hablar solo de su plataforma en español. Y les cuento un poco la historia de esta coedición, de esta alianza de la que estamos hablando. Desde que Silvia Lemus, la esposa de Carlos Fuentes, nos hizo saber de la existencia del manuscrito inédito de esta novela, los directivos de Penguin Random House, aquí Ricardo y Roberto Banchi, el director general de este grupo, y los directivos del Fondo de Cultura Económica, pues emprendimos una serie de pláticas y muy pronto entendimos que ambos grupos deberíamos ponernos de acuerdo para emprender juntos, para ir juntos en esta empresa. Y es que ambos grupos teníamos argumentos legítimos para editar o para participar en la edición de esta novela póstuma de Carlos Fuentes. Para el Fondo, simbólicamente, significaba mucho, porque en el Fondo de Cultura Económica nació Carlos Fuentes para la novelística latinoamericana y universal. Nació con la versión más transparente, publicada en 1958. Aquí, pues, inició su ciclo como novelista y era muy importante para nosotros que aquí culminara el ciclo con su novela póstuma. Aquí creció el novelista Carlos Fuentes con Las Buenas Conciencias, publicada en 59, y aquí alcanzó uno de sus puntos culminantes para la literatura, con La Muerte de Artemio Cruz, que se publicó en 1962. Es cierto que en ese mismo año, de 62, ya publicó Aura en Ediciones Era, pero esto era porque la editorial, entonces recién fundada por el Vicente Rojo, por José Azorín y los hermanos Neus, Jordi y Quique Espresate, la fundaron con el objetivo inicial de publicar nuevas propuestas literarias, nuevas en el sentido formal, en el sentido de los contenidos, y esto es algo que ciertamente logró la plenitud, aquella pequeña, gran novela que es Aura. Pero luego vino un distanciamiento deliberado del autor, de Carlos Fuentes, con el Fondo de Cultura Económica, tras la abrupta salida del entonces director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo
por fila reinal, o por, pues, pues fue por órdenes del presidente Díaz Ordaz. Ustedes pueden ver, también aquí lo tenemos, el libro Cartas Cruzadas, que publicó el siglo XXI, las cartas de la correspondencia entre Orfila y Fuentes. Este, bueno, queda claro que Díaz Ordaz estaba en desacuerdo con la política editorial progresista, abierta, plural de esta editorial. El caso es que sale Orfila y la producción novelística de Fuentes emigra a otras editoriales, empezando por Zona Sagrada, que apareció justamente en el siglo XXI, la nueva editorial que recién había fundado Orfila al salir del fondo. Luego siguieron tres novelas publicadas en aquel entonces por Mortiz, en la editorial que fundó en el 62, don Joaquín Díaz Canedo, y que se incorporó en 85 esta editorial a otro gigante, la editorial de nuestra lengua, que es el Planeta. Luego siguieron Cambio de Piel, Pianos y Terra Nostra, en ese orden, originalmente en Mortiz, entiendo que ya está en Alfaguara, ¿sí? Y hasta 1900, en fin, todavía sigue La Cabeza de la Hidra, que apareció en Arcos, en Barcelona, y una familia lejana otra vez en ella. Pero es hasta 1985 que regresa Carlos Fuentes al fondo con sus siguientes novelas. Antes lo había hecho con una serie de libros de ensayos desde los años 70, especialmente sus libros imprescindibles sobre un estudio sobre la novela latinoamericana. Y ya en el fondo se vuelven a publicar las novelas de Diego Viejo, Cristóbal Nonato y Constancia y otras novelas para Vírgenes. Insisto, con este historial, para el fondo, pues, había sido, el fondo que había sido la cuna de este gran novelista, a la que se dedicó incluso tras el trauma de la época de Díaz Ordaz, pues era inexcusable para este editorial participar en la culminación de este ciclo de creación literaria con la novela póstuma de nuestro gran escritor. Y el fondo cierra así hoy el ciclo de Fuentes novelista, que se inició hace 58 años con La Región Más Transparente. Ya Ricardo seguramente hablará sobre el porqué de la obviamente también legítima aspiración de Penny Mordenhouse de no quedar al margen de este proyecto. La más obvia, pues todos la conocen. Uno de los sellos de Penguin Random House, Alfaguara, lanzó la novelística completa, por lo menos del último cuarto del siglo de Carlos Fuentes, de la vida de Carlos Fuentes, desde la campaña de 1990 hasta Federico con su balcón, aparecida unos meses después de la muerte de Fuentes. Y hoy, al llegar a este punto del camino, yo creo que ambos grupos editoriales debemos estar muy satisfechos de esta alianza. Incluso sus directivos hemos pensado que este podría ser un primer paso de otros que podríamos dar más adelante para aprovechar las fortalezas de un grupo editorial de un gigante transnacional como Penguin Random House y las fortalezas también del mundo de cultura económica como grupo editorial del Estado mexicano con sus 10 filiales distribuidas en el mundo de habla hispana. Por lo pronto, les aseguro que hemos aprendido mucho de esta aventura. Pero también les decía que este lanzamiento es un acontecimiento literario por los valores que a nuestro juicio ofrece en este campo la edición de Aquiles o El Guerrillero y el Asesino. Respecto de estos valores, obviamente no me voy a extender, ya que eso será materia más de los especialistas, de la crítica y de los estudios literarios. Pero no puedo dejar de mencionar la riqueza de este libro. Pertenece al grupo de novelas que Fuentes diseñó, digamos, o planeó bajo el título de Crónicas de Nuestro Tiempo, al que pertenece también Diana o La Cazadora Solitaria, una novela que no llegó a escribir. Se trata de crónicas, dijo, escribió el propio Fuentes, porque dice, me limito al testimonio de sucesos contemporáneos que me han tocado de cerca, y por eso mismo tiene algo de confesión, algo de periodismo. Pero en Aquiles, o el guerrillero, el asesino,
Fuentes va construyendo su historia, entretejiendo la realidad con la ficción, mezclando recuerdos, prosa, ensayo, conversaciones con sus amigos colombianos, residentes en México, San Marcos Comunis, García Márquez, desde luego. Y el resultado es una novela de riqueza extraordinaria en estampas de la realidad colombiana, de la historia colombiana, pues con tantos paralelismos y vasos comunicantes con las realidades de nuestros países. Es una riqueza también con referencias literarias, intertextualidades, citas, alusiones a escritores latinoamericanos, con un plus que ya les decía, que es el prólogo de Julio Ortega. Es una también extraordinaria lección de construcción y deconstrucción literaria a la hora de trazar su propia crónica de la concepción y de la escritura de este Aquiles. Por último, muy brevemente les quiero insistir en que a nuestro juicio esta coedición es un acontecimiento cultural, les decía, en el sentido de que la puesta en circulación de este libro es y será significativa para la vida cultural de México y del mundo de habla hispana. Pues por el hecho de recordar a Carlos Fuentes en el 4 aniversario de su partida, pero lo más importante, recordarlo con una obra, esta novela, que refrenda ciertamente la riqueza de su producción literaria, pero también, por eso también quiero subrayarlo, por algo que tendrá además valores noticiosos, eso es importante para una conferencia de prensa, y es que este libro prolonga la vigencia de Carlos Fuentes como ese influyente intelectual público que fue por más de medio siglo, y particularmente en este debate latinoamericano que no termina de cerrarse lamentablemente sobre la relación de la violencia y la política. Que hoy tengamos en nuestras manos esta obra, el resultado del trabajo de mucha gente, de Cintia Lemus de Fuentes, por supuesto, la mejor traductora de la obra de este gran escritor. Cintia ha dedicado largas horas, días, meses al archivo de su compañero. Ya les decía de Julio Ortega, crítico literario, amigo de Fuentes, que ha hecho un estupendo trabajo de edición, un prólogo muy ilustrador, y al esfuerzo conjunto del equipo de Fondo Cultura Económica y del equipo de Alfaguara, de Penguin Random House, y debo decirles grandes compañeros en esta aventura, empezando por el Ricardo Cayuela, desde luego Roberto Banchi, con todos aprendimos a compartir las fortalezas y las experiencias de dos grandes empresas internacionales, Penguin Random House, el Grupo Editorial y el Grupo de Fondo de Cultura Económica. Así lo veo yo, Ricardo, no sé si quieras corregido. Al contrario, muchas gracias al director del Fondo de Cultura Económica, José Cabello Carlón. Realmente creo que los puntos cruciales de esta aventura los ha reseñado perfectamente. Estaría tentado a desearles buen provecho y abrir las preguntas de esta conferencia de prensa, pero sí me gustaría señalar muy velozmente algunos puntos. Primero que Alfaguara es el sello literario en español más importante. Es la casa de los grandes escritores hispanoamericanos y la sede literaria más importante de idioma. Es el sello de Mario Vargas Llosa, de Julio Cortázar, de Mario Benedetti. Es el sello donde publica Héctor Abad Facio Vince, Carlos Franz, Santiago Rocamullolo, Juan Gabriel Vázquez. Es la casa de Enrique Serna, Rosa Beltrán, David Toscana. Es el espacio, por definición, de la cultura hispanoamericana en el mundo editorial. Es la casa de Javier Marías, de Arturo Pérez Reverte, etcétera, etcétera, etcétera. Este sello, que se ha construido con muchísimo esfuerzo, que tiene una larga tradición cultural, es también un sello, vamos a decirlo así, de alta apuesta cultural.
cuando Penguin Random House se fusionó con Santillana Ediciones Generales, tenía clara conciencia que lo más importante de ese catálogo en términos de sus sellos, de esa compra, de esa fusión, en términos de prestigio literario, era Alfaguara. Y un compromiso y una decisión muy importante era mantener y revitalizar ese catálogo, no solo en España y Latinoamérica, sino en México. Y es un compromiso importantísimo del grupo Penguin Random House con el principal catálogo literario de nuestro idioma. Alfaguara fue, desde 1990, la casa que escogió Carlos Fuentes para publicar sus novedades, y paulatinamente fue la casa en donde, conforme se iba liberando los derechos de las otras editoriales, se organizaba el resto de su trabajo narrativo. Hoy en día Alfaguara tiene los derechos del conjunto de la obra de Carlos Fuentes, de las novelas de Carlos Fuentes, de la obra de ficción de Carlos Fuentes, salvo dos o tres excepciones vinculadas a la prescripción escolar y que nos parecía importante respetar. Entonces, digamos que Alfaguara es la casa de Carlos Fuentes, lo fue por decisión de Carlos Fuentes en vida y después por fidelidad de la viuda Silvia Lemos a este proyecto y al sello editorial de Alfaguara. Adicionalmente, como ha reseñado perfectamente Pepe Carreño, el fondo tiene una historia importantísima con Carlos Fuentes, o Carlos Fuentes tiene una historia importantísima con el Fondo de Cultura Económica como su primer espacio editorial y con una relación que cumple con este libro 58 años. Estábamos pues ante esa tesitura los editores de Alfaguara y los editores del fondo. ¿Qué hacer con la novela póstuma de Carlos Fuentes? Yo sé que no es políticamente correcto, quizá no lo puede decir José Carreño, pero yo sí lo puedo decir. La lógica era, entramos a una guerra de anticipos, Penguin y el fondo, en Frankfurt, subastamos el libro a ver quién tiene la chequera más grande, o nos ponemos de acuerdo, respetando desde luego los legítimos derechos y aspiraciones de Silvia Lemos con este libro. Y llegamos a un acuerdo, yo creo que es histórico, de trabajar juntos una novela. El fondo puede hacer solo cualquier libro y es la casa editorial más importante de Hispanoamérica y un orgullo de México, sin duda. Y Alfaguara es el catálogo literario más importante del idioma. Tenemos plena autonomía. Bueno, ¿qué pasa si nos juntamos? ¿Dónde podemos llevar este libro? ¿Cómo podemos trabajarlo en todas las filiales y todas las casas que tiene Penguin Random House en América Latina, con una casa editorial poderosa en Argentina, en Chile, en Colombia, pero también en Perú y en Uruguay, y el fondo con sus 9 filiales, sus 10 filiales, incluido Estados Unidos, Guatemala, Perú? ¿Qué podemos hacer? Y un poco el reto que nos planteamos es, vamos a intentar que este libro alcance todos los lectores que debe tener. Es el testamento literario de Carlos Fuentes, el gran narrador mexicano del siglo XX, y juntos, el fondo y Alfaguara, yo creo que vamos a lograr que llegue a todos los lectores potenciales. Ese es el acontecimiento editorial. Creo que ambos renunciamos a cosas, y eso también es parte de una buena negociación. Que nos logramos poner de acuerdo, dejando de lado el ego de los sellos y de los grandes grupos, hablando horizontalmente, los directivos del fondo y de Penguin Random House, al servicio de la obra de Carlos Fuentes y de su legado. Lo segundo es que coincido plenamente con el análisis que hace José Carreño, es también un acontecimiento literario, no solo editorial. Desde luego, como él dice, a los editores no nos corresponde valorar las virtudes del libro. Eso corresponde a los lectores, a los críticos, a los académicos, a los periodistas, a los especialistas, y yo creo que se empezarán a abrir y a suceder las reseñas, las polémicas, los debates y las reflexiones en torno a este libro. Yo puedo decir que como lector me parece que es un manuscrito completo y acabado, como dice Julio Ortega en el prólogo, que estamos ante una construcción estructural
muy inteligente de Carlos Fuentes en este libro, porque lo que primero hace es contar la muerte de Carlos Pizarro, el guerrillero, el protagonista, un personaje histórico, fundador del M-19 en Colombia, asesinado cuando alcanzó la paz, un hombre de guerra, un guerrillero, que mientras fue guerrillero vivió en paz y cuando apostó por la paz y por las urnas fue asesinado. Y de esa paradoja nace, digamos, la construcción del libro. Y la historia estructural es muy inteligente porque empieza con el crimen, en tanto que el crimen no hay ningún misterio, es un hecho público que todos conocen. Entonces es el asesinato en el avión de Avianca de Carlos Pizarro por un sicario que además es asesinado por los guardaespaldas del propio Pizarro de vuelo, y el libro empieza y termina con el crimen de Pizarro. Y en medio es una reflexión literaria, pero también ensayística, sobre el origen de la violencia en Colombia. ¿Cómo nace un guerrillero? ¿Qué lo motiva a dejar la comodidad de su casa? ¿Cuál es la complicidad de los liberales y los conservadores en el mundo colombiano? ¿Cómo nace, pues, un guerrillero? ¿Cómo nace un mafioso? ¿Cómo nace un sicario? ¿Cómo nace, las figuras arquetípicas de la violencia colombiana resuelto de una manera literal? Me parece que es muy atractivo. Desde luego el libro no termina de contar toda la historia de Carlos Pizarro. Ahí sí es probable que, aunque esta parte era un manuscrito completo y la estructura de empezar y terminar con la muerte es completa, no sigue con su trayectoria guerrera y cuándo pasa la paz. Eso queda todo implícito y se detiene más bien en la génesis del narcotráfico, del caciquismo, de los paramilitares y de los guerrilleros en Colombia, y las figuras, digamos, abstractas, emblemáticas que le dan sed. Desde luego no digo más del libro porque, insisto, no me corresponde a mí, como el editor desde Alfaguara, ni glosarlo ni valorarlo, pero yo creo que estamos ante un acontecimiento literario. Y por último, también suscribo las palabras de José Carreño Carrión, estamos ante un acontecimiento cultural. ¿Por qué? Porque es un libro que va a ser publicado en todos los países de América Latina, más España, porque es un libro que reúne en su diseño una caja que no es ni la del fondo ni de la Alfaguara, y eso nos parece también que era un reto interesante. Nadie puede decir estamos ante un libro del fondo o ante un libro de Alfaguara. Es un híbrido voluntario, es un anfibio buscado, y hasta ese punto fue la discusión y los acuerdos a los que llegamos felizmente con este libro ya publicado. También es un acontecimiento cultural porque se va a revitalizar la discusión en torno a la figura de Carlos Fuentes a los 4 años de su muerte, y yo también creo porque este sábado va a haber una presentación a la que les pedimos encarecidamente que asistan, porque va a estar Silvia Lemus, la viuda de Carlos Fuentes, la gran promotora de su legado cultural y literario, pero ella en sí misma una magnífica periodista y una mujer independiente e inteligente que tiene mucho que decir de la génesis íntima de este manuscrito, como testigo presencial y como lectora. Julio Ortega, que es el gran académico que ha trabajado la obra de Carlos Fuentes, que lo invitó durante 20 años seguidos a Brown University a dar una conferencia magistral y un curso con sus estudiantes, y que por lo tanto tiene una relación también enormemente cercana con Carlos Fuentes a lo largo de los años, y que él fue el escogido por Silvia Lemus para trabajar el manuscrito, y nos contará el sábado cómo estaba el manuscrito, cuántas partes tenía, cómo se incorporaban las correcciones o no, y me parece que eso también tiene un valor noticioso muy importante. Y además nos va a acompañar el gran actor Héctor Bonilla, que leerá uno de los pasajes más estremecedores del libro. Entonces vamos a tener también mucha información el sábado. Les pedimos por favor que difundan la convocatoria de la presentación, porque sentimos que es importante que venga mucha gente y que se acerque a este libro, que va a ser que ya es un acontecimiento editorial, que ya es un acontecimiento literario y que se va a acabar convirtiendo en un acontecimiento cultural. Muchas gracias y buenos días.